son espacios. Por ejemplo, fue la cocina, aire de calefacción para todas las oficinas, computadoras, para todas las que necesitan, escáner también. Eso fue en cuanto a requerimiento material. Material, capacitación, actualización de saberes según competencias y áreas por oficina. Eso iría desde cómo mejorar un proceso, que nos enseñen cómo mejorar un proceso, un procedimiento, cómo dentro de, porque acá hubo una discusión acerca de ordenanza, reglamento de universidad, de la facultad, por qué no hacen cumplir, por qué no cumplir, creo que hubo un consenso que no vamos a discutir sobre, mientras digamos, sobre la ley o la ordenanza, sino qué podemos mejorar dentro de esos procesos. Y en la tercera propuesta era una instancia que no sabíamos bien cómo denominarla, una instancia de monitoreo del proceso administrativo de gestión, que implica el funcionamiento, que implica, o sea, que tiene implicancia en el funcionamiento diario de la facultad. Monitoreo de si, bien, o sea, si hay seguridad, si hay desinfección mensual como debería haber, porque no sabemos si eso es parte de un presupuesto general o si podemos crear un momento para una instancia de, no sé, cómo sería, cómo articular. Digamos, hoy nosotros tomamos esto como un ámbito de reunión de todo. Pero fuera de esto, no nos tenemos un ámbito de reunión. No. Entonces, con respecto a la salud, también habría que generar algún espacio para que podamos reunirnos, pero en tiempo libre y a disfrutar. Y por último, que el consultorio, yo creo que el consultorio que queremos acá en la Siberia es un ambiente donde hay mucha gente. Yo creo que acá en toda la Siberia nos manejamos diariamente, dos o tres veces lo que qué sé yo, más de 3.000, 4.000 personas fácil. Y yo creo que el consultorio ese se podría hacer hasta con un médico reciente. O sea, que no tendría ni nada. ¿Qué decía Romerito de la salud laboral?